Buenas, 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 toda mi gente, toda mi gente querida de este grupo, de este canal. Hoy vamos a tener un video tutorial para las personas nuevas que estamos o están iniciando en esta nueva y maravillosa empresa Golden Tee. Hoy quiero enseñarles algunos pasitos, algo que ustedes quizás llegan acá preguntándose mejor. ¿Qué toca hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a ganar? ¿Hay que invertir o hay que referir? ¿Qué hay que hacer? Entonces son preguntitas que quedan ahí y que quizás muchas personas no saben explicar. Entonces hoy quería hacer este videito explicando algunos puntos muy, muy concretos para que cada uno sepa. Entonces, aquí esto no es ninguna digamos empresa, esto no es un multinivel, esto no es ninguna cadena ni ninguna escalera, nada de eso. Esto es un sistema de minería en la nube que simplemente se ha diseñado mediante estrategias y con simbolismos. En este caso tenemos árboles, los cuales nosotros tenemos que comprar y sembrar, y los arbolitos, los que de acuerdo a la potencia de minería que tengamos, ellos van a producir, o sea, ellos todos los días van a, minuto tras minuto, van a producir hojas, y las hojitas, pues dentro de la misma empresa aquí Golden Tee, nosotros tenemos la posibilidad de vender las hojitas para que nos den monedas. Vamos a ver, bueno, antes de iniciar quiero informarles que esta compañía, este sistema, lleva más de 4 años ya al aire. Un sistema muy sostenible, un sistema muy serio, un sistema que ha pagado a tiempo y sin error durante el tiempo que lleva al aire. Entonces nos ha dado un bastante más de confianza, y eso hace que nosotros pues creamos en él. Aquí abajito dice en 2012, fue que inició el 2012 en Golden Tee, para todos los derechos reservados fue creada la página en 2012. Pero bueno, iniciamos entonces. Aquí cuando usted se registra, no, le pasan su link, pues simplemente y llanamente es hacer como un registro, bueno, como en cualquier otra página, registrarse y luego loguearse, y van a llegar aquí a esta página como está. Aquí les va a mostrar 10.000 monedas de inicio que les dan para comprar un arbolito. Simplemente es ir aquí donde dice tienda, le damos clic tienda para comprar nuestro arbolito. Pero antes de ir a tienda, quiero iniciar por el principio. Debemos de entrar aquí donde dice cuenta. Vamos aquí donde dice cuenta. Aquí nos van a aparecer nuestro correo que falta por verificar. Entonces usted le van a dar clic donde dice verificar. El mío ya lo tengo verificado, pues yo ya llevo más de un año, entonces ya no hay problema. Pero ustedes deben de decir verificar y él le va a mandar un mensaje a su correo. Usted copia un código allá, es bien largo, un código bien largote. Lo copien, lo traen aquí se les va a abrir una ventanita y simplemente lo pegan ahí y decirle verificar hasta que usted vean que quedó verificado, le sale este chulito verde, listo, ya quedó verificado. Luego siguen bajando aquí un momentico abajo donde dice verificar su teléfono, dice que no tiene teléfono, simplemente le quiere decir agregar teléfono, verificar, y ahí le va a aparecer un recuadro donde dice donde usted va a poner su teléfono con el código del país, obviamente. Por ejemplo, Colombia es +57, entonces usted debe poner de acuerdo a su país con el código que corresponda a su país más el celular, y le dicen enviar, y ya a su celular le va a llegar un código, unos números, ya si son como 5 dígitos, lo copian, lo pegan acá en un recuadro que les va a salir aquí chiquito, y lo pegan y le dicen enviar, y ya listo, quedó verificado su teléfono también. Todo eso son cositas que la página o la empresa exige para poderles pagar, porque si no, no les paga. Hasta que usted no sea identificado y que sea realmente ya verificado que es una persona real, viva, que existe en este universo,
No les pagan, no se puede cobrar. Si son algún sistema de robo que tiene para hacer miles y miles de registros, no podrán cobrar nunca, jamás. Tiene un sistema de autenticador por medio de Google. Bueno, eso, para el que le gusta y el que ya lo entiende y lo está usando, es muy bueno esto. Pero el que no, mejor no toquen eso, porque pueden perder su cuenta, porque es muy seguro, sí, pero tienen que saberlo manejar muy bien, porque si no descargan su autenticador, guardan su código de barra para identificar, ya que mañana se les pierde el celular, se les olvida o se les roban el celular, lo que sea, se les bloquea el daño y tienen que comprar otro y no guardó usted ese autenticador, el código de barras, hasta ahí fue su cuenta porque jamás nunca podrá entrar a esta cuenta. Bueno, eso es como la identificación y la verificación de su cuenta. Luego ya ahí sí pasamos al segundo paso, que es a gastarnos las 10 mil moneditas que nos dieron aquí arriba. Entonces vamos aquí a donde dice tienda. Y aquí nos van a decir, miren, tres arbolitos vamos a tener. El primero vale 10 mil monedas. Miren, 10 mil monedas. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos alcanza las 10 mil que nos dan aquí cuando iniciamos. Entonces podemos comprar este primer arbolito. Simplemente usted le dice que necesita un arbolito, que quede el uno aquí y le dice comprar. Luego, bueno, ya si usted va a invertir, porque vio ya en unos meses, ya usted ve que esto realmente es como nosotros le hemos dicho y que realmente ve que sí es fiable, que le brinda toda la seguridad, entonces ya usted opta por comprar un árbol más gigante. Vea, el árbol pequeñito le genera 100 hojitas cada hora, vea, cada hora le está botando 100 hojitas, 100 hojas cada hora. El árbol mediano le vale 100 mil monedas para poder comprar este arbolito mediano, pero ese árbol mediano le va a producir 100 mil hojitas cada hora. Haga la cuenta, 24 horas, cuántas hojitas. El arbusto grande vale 1 millón de monedas. 1 millón de monedas. Pero ese le va a producir 10.000 hojas cada hora. Eso es bien chévere. Muy bonito esto. 10.000 hojas cada hora. Haga cuenta cuántas hojas son por día, o sea, por 24 horas. Listo, pero eso ya tocaría que cada uno ya deseara comprarla y producir. Y dentro del mismo bueno plan que yo tengo ahí, hay una estrategia muy bonita para cómo generar, y se le enseña cómo generar 7 mil dólares mensuales. Es posible, sí, señores, es posible. El patrocinador de mi patrocinador, como el más cercano, pues hay gente más arriba que está generando mucho más que eso, pero el patrocinador de mi patrocinador, eso genera 7 mil dólares. Obviamente que este señor Juan lleva más de 2 años haciendo la estrategia. Obviamente, esto no es de, digamos, que usted va aquí a invertir 1.000 dólares y ya mañana usted desea retirar. No, esto no es así. Esto no es una página de esas fantasmas que han salido últimamente, que eso le pagan, mejor dicho, como el 40, el 60% diario. Otras que pagan que el 5, que el 10, que el 15 diario. Pero si usted no me deja mentir, pregunte cuántas páginas no se han volado y se han ido y se han robado la plata de la gente. Entonces yo digo que para qué eso. Aquí vamos a hacer es un trabajito muy concienzudo, muy seguro, trabajando. Esto no es para ya, sino esto es un trabajo a largo plazo. Pero cosa que usted hace su fortuna, hace su trabajo, monta su empresa. Esto es como una empresa para cada uno. Cosa de que aquí a unos 4 meses, 5 meses, quizás, bueno, eso depende de usted, si le invierte platica o si hace red, lo que sea. De aquí a unos 5 meses usted dice, bueno, ya voy a hacer la estrategia de poder sacar $5 diarios fijos o sacar $10 fijos, porque ya tengo todo mi sistema montado, ya he comprado mis árboles medianos o quizás tengo árboles grandes, los que más tienen producción. Bueno, lo que sea. Y es posible comenzar sacando 10
$10 diarios. Es posible haciendo ya una estrategia bien. Eso le enseño en un video anterior. Yo les enseñé. Igualmente aquí les voy a dejar abajo, abajo en, este, en las características de este video, les voy a dejar el anterior video de una estrategia cómo generar $7,000. Pero bueno, entonces dirá mucho, ¿y cuánto es si yo quisiera comprar este arbolito de pequeño de 10,000 monedas? ¿Cuánto me valdría en plata, en efectivo? ¿Cuánto me valdría? Entonces vamos a hacer la cuenta. Si el sistema dice, el sistema dice que un rublo es igual a 100 monedas. Quiere decir que 10,000 monedas yo lo divido por 100. Y voy a decir que este arbolito pequeño me vale 100 rublos. Ya cada uno busca en internet qué precio tiene el rublo, ¿no? Yo le digo acá, en este momento para mí el rublo se está comercializando a 45 pesos colombianos. 45 pesos colombianos, eso sería 100 rublos, serían 4.500 pesos colombianos, que serían casi $2. Para los que no entienden de otros países que son pesos colombianos, serían aquí casi $2, porque vamos a dividir esto en 2.890 pesos, que es un dólar, y nos dice que es un dólar con 55. Vean, esto es lo que vale este arbolito, el pequeñito. Entonces usted dice, yo quisiera comprar un árbol grande, que el que produce 10,000 hojas por hora. Muy bacano, sí. Vale 1,000,000 de hojas, ¿no? Ese vale 1,000,000 de hojas. Lo dividimos. 1,000,000 de hojas, no, 1,000,000 de monedas. Lo dividimos por 100, que es para saber cuántos rublos son. Entonces son 10,000 rublos. Entonces, 10,000 rublos por 45 pesos que vale cada rublo. Eso nos da 450 mil pesos. 450 mil pesos es lo que vale este arbolito grande. Dirán, ¿y cuántos dólares son? Vamos a dividir por 2.890 pesos, que es un dólar, y nos da que son $155. Eso es lo que vale, $155 vale este arbolito. Pero vale la pena, porque la estrategia de los $7,000 es llenar, vea, este campito, este campo que nos dan aquí vacío. No, este es el mío, ya lo tengo casi lleno de árboles pequeños, pero para hacer la estrategia ya hay que llenarlo en su totalidad, pero ya con árboles, como lo hizo este amigo, el patrocinador de mi patrocinador, tiene solamente árboles grandes. Obviamente que vale la pena, ¿no? Para la persona que tenga moditos y pueda invertir, excelente, excelente. Porque pues esto no es que no, que ¿y cuánto dura el árbol? ¿Y cuándo se vence? No, esto no vence, eso es de por vida, esos árboles no mueren. Ya 6 años, imagínese, del 2012, 6 años trabajando, no ha tenido ningún error, ningún, usted nunca van a encontrar un mal comentario, nada. No, porque no lo hiciste. Esto paga muy bueno. Entonces, que dure un año, digamos, una persona que dura haciendo una estrategia con árboles medianos, o que llene medio campo esto con árboles medianos, que ya eso es bastante producción. Y ya pueden empezar a retirar quizás $5 diarios o $10 diarios. Sería excelente. O hasta más. Eso depende de la estrategia de cada uno, cómo la implemente, y si tiene referidos que le den muchas monedas para comprar más árboles. Uff, es excelente. Pero bueno, yo no les he explicado ahorita, cuando compraron aquí en tienda, que compraron su arbolito, que yo les dije aquí, compren su arbolito. Entonces usted inicialmente compra este porque le dan las 10,000 monedas para que lo compre, ¿verdad? Entonces aquí pone el 1 y le da a comprar y listo. Luego que ya lo haya comprado, viene aquí donde dice juego, que nos muestra aquí el campo donde le estamos diciendo ahorita, y vamos a plantarlo en cualquiera de esas líneas, cualquiera de estas, donde usted quiera. Yo siempre aconsejo que comencemos aquí en la primera línea, ¿no?
Yo la comencé acá con los medianos, pero aquí dejé unas dos líneas como para llenarlo con medianos. Y comencé la tercera con los pequeñitos, a llenarlo todo con pequeños. Pero bueno, listo. Cuando compraron en la tienda su árbol, aquí arribita, aquí encimita donde estas dos franjas verdes, le va a aparecer el arbolito. Simplemente usted le va a dar doble clic a ese arbolito y luego baja acá y busca dónde ponerlo, donde se le alumbre aquí el circulito, entonces le da clic y ahí quedó plantado el arbolito. Ya le va a aparecer uno de estos, o, bueno, el árbol que haya comprado, le da y listo. Y ya aquí en la franja, mire, en esta franja verde, ahí se está recolectando todas las hojas, mire. En este momento llevo 106 mil hojas desde esta mañana, porque esta mañana yo recogí, las vendí para recoger monedas. Por eso tengo aquí arriba 29.585 monedas. Entonces aquí mire, aquí 106.825, ya subió un poquito más y listo. Entonces cuando yo la voy a recoger, entonces simplemente le voy aquí, le doy recoger y pasan aquí donde dice vender. Ella automáticamente, pum, pasan aquí a vender. Y yo aquí le digo vender y ella se vende y listo. Aquí arriba me cargan el 50% para monedas y el 50% para retiro. Ahora, yo por los primeros meses no voy a retirar, entonces yo puedo enviar todo lo que tenga aquí en oro, lo puedo enviar aquí a monedas para utilizar eso y que me alcance para comprar más árboles. Al inicio ustedes pueden comprar arbolitos pequeñitos porque pues cada 10.000, cada que ajusten aquí 10.000 monedas, pues van comprando un arbolito. Pero la estrategia sería bueno acumular aquí bastante e ir comprando árboles medianos, ¿no? Aunque se van a demorar bastante tiempo, obviamente que se van a, porque un solo arbolito ahí produciendo hojitas en un día le recogerán por ahí unas 3.000 hojas, no recoge más. Venga, ¿cuánto es que dice que recoge diario? Diario se recoge a 100 hojas, serían 2.400 hojas, eso es lo que recogería diariamente. Y al mes serían 3.600 monedas al mes, o sea que al mes no tendría para comprar otro árbol todavía. Entonces ahí ya tendría que usted, bueno, quizás meterle unos $5, unos $3, cosa que le den para comprar más arbolitos o hacer referidos. Eso es muy bueno, el sistema de referidos, que eso también le dan el 30% de lo que ellos, el 25%, perdón. El 25% de lo que ellos inviertan te dan aquí, más el 40%, le aumentan aquí un porcentaje más y eso le acreditan aquí en monedas, cosa que eso te alcanza o te sirve para comprar más arbolitos. Eso es para empezar, no les quiero como saturar con más información. A medida que vayamos avanzando, que eso es por lo menos, por el momento es para que ustedes aprendan que esto es así, para que comencemos. Y ya vamos a implementando más estrategias. Aquí abajo en el perfil le voy a dejar el otro video de la estrategia de los 7 mil dólares mensuales que podemos cobrar. Cada uno lo puede hacer. No es ya en 6 meses que vas a lograrlo, porque es muy muy difícil hacerlo, a no ser que usted sea una persona millonaria y tenga bastante dinero para comprar árboles grandes. De una vez llenar el campo ahí, la granja, comprarlo. Tenía que tener más de 15 mil dólares para comprar solamente árboles. De esa manera ya podíamos hablar de hacer al siguiente día o quizá a los 2 días empezar a generar, digamos, 500, $800 diarios. Ya lo podíamos hablar. Claro que sí, sí se hace eso, pero yo estoy hablando es en lo normal de todas las personas, que no vamos a tener toda esa cantidad de dinero. Simplemente empezamos por lo pequeño y vamos avanzando. Incluso usted cada vez teniendo su arbolito pequeño, usted puede hacerle una mejora, lo puede convertir en arbolito mediano. ¿Cómo se hace? Simplemente tener aquí, bueno, este mediano, ¿cuánto es que vale? 100 mil monedas. ¿Y cuánto vale este pequeño? 10 mil monedas. Entonces, teniendo este pequeño, nos falta 90 mil monedas para convertirlo en mediano. Entonces, eso es lo que necesitamos, tener 90 mil monedas aquí
y automáticamente le hicimos un upgrade, o sea, una mejora, y automáticamente se va a convertir en arbolito mediano y empieza a producir 1000 hojas cada hora. Pero bueno, eso no, pero les adelanté algo más, aunque eso todavía no era para informarles, porque eso es más adelantico que vamos a ver eso. De retiros no les voy a decir nada todavía porque estamos muy muy nuevos y eso se requiere un trabajo más largo. Ya los que desean saber y que ya que quieren invertir en grande, que ya quieren empezar a retirar ya desde ya, entonces ya yo aquí les voy a dejar el grupo de WhatsApp donde estamos todos los líderes, donde estamos todas las personas que estamos desarrollando este sistema, y ustedes se pueden agregar ahí. Y ya en el grupo están los líderes o conmigo ahí mismo en el grupo, y ya dice: yo ya quiero empezar a cobrar ya. Entonces, ya les digo cómo es, porque ya hay que hacer una estrategia de cómo tener un poder de minado. Como les dije al principio, hay que tener un poder de minado, o sea, la energía. Y la energía quiere decir, es como lo que el sistema le va a permitir retirar a usted. Si usted tiene, digamos, 1000 de energía, quiere decir que usted le permiten retirar hasta 1000 rublos. Que si usted tiene 5000 de energía, quiere decir que a usted le van a permitir retirar hasta 5000 rublos. Pero ese ya es un temita para otro video, que solamente vamos a dedicarnos a cómo es que se retira, que es muy fácil. Si nosotros trabajamos juiciosamente, es muy fácil, porque todos lo estamos haciendo. Es simplemente, ¿y cómo se adquiere energía? Hay tres condiciones, o hay tres posibilidades, o tres maneras. La primera es que ustedes inviertan dinero. Siempre que necesiten poder de minado o necesiten energía, hay que invertir. ¿Y cuánto? Pues de acuerdo a cuánta energía necesita, le reconocen el 30% por su inversión, eso le dan de energía. Entonces, ya cada uno mira cuánta energía. Segunda opción, tener referidos. Si usted tiene referidos bastantes o poquitos, lo que sea, por cada referido que invierte y compre árboles, a usted también le van a dar un montón de energía. Esa energía es espectacular. Eso es por el medio que más consigue una energía. Listo. No, que yo no puedo invertir plata cada rato, yo no tengo dinero para estarme invirtiendo. Listo. Que no, que yo no me gusta referir, yo no tengo referidos. Listo. Bueno, entonces no tiene ninguna de las dos opciones. Nos queda una tercera. ¿Cuál es? Entonces, toda la producción que usted tenga aquí arriba, entonces no la gasta para comprar arbolitos. Esa producción usted se la va a vender a la misma compañía. Se la va a vender aquí a la misma empresa para que la empresa te dé energía. Entonces usted la cambia esas monedas, se las va a cambiar a la empresa por energía. Obviamente que le van a dar, bueno, la empresa le dice: por cada 1000 monedas yo le voy a dar 0.25 de energía. Eso le voy a dar por cada 1000 monedas que usted me venda. Bueno, entonces toda la producción que voy a conseguir durante unos 5 días o 10 días, 15 días, no las voy a utilizar para comprar árboles, sino la voy a cambiar, darle a la empresa toda esa producción, se la doy para que la empresa me dé energía. Porque a eso es lo que me interesa, tener bastante energía para que me dé la posibilidad de retirar. Pero ojo, la otra es que la empresa le dice que usted solamente puede venderles cierta cantidad de monedas diariamente. Tampoco, si usted aquí tiene 1 millón de monedas, la empresa no le va a recibir todo el 1 millón de monedas. Simplemente le va a poner un tope. Le dice: inicialmente, como usted es nuevo empezando, usted tiene derecho a venderme 1000 monedas diariamente. No puede venderme más. No le recibo más de 1000 monedas diarias. Ahí se complica la cosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, lo que nosotros tenemos que es aumentar el límite de venta diaria de monedas. ¿Y cómo lo hacemos? Mire, vamos a mirar aquí arriba. Miren, aquí arriba del navegador. Yo voy a borrar lo último. Dice shop.
Voy a borrar eso y le voy a poner energy. Y vamos a mirar que aquí abajito ya nos aparece toda la estadística, la energía, mercado de energía, estadísticas y la energía que yo tengo en este momento. Yo tengo 167 de energía. Entonces nos dice el mercado de energía. Vamos a ver aquí el mercado de energía que nos dice. Nos dice que por cada 1000 monedas que yo le venda a la empresa me va a dar a mí 0.591 de energía. Yo en este momento ya la tengo a la venta de 50.450 monedas. Yo puedo vender diariamente. La cosa es que yo produzca esa cantidad de monedas, porque la otra es que si con un arbolito que yo tenga, pues no me va para tener 50.000 diariamente para venderles. Por eso es que la empresa empieza con 1000, vea. No le recibe sino 1000 monedas diarias nada más. Usted no le puede vender más. Entonces, yo como empecé a aumentar, entonces aquí dice incremento. Mire. Entonces le damos aquí incremento y listo. Entonces la empresa me dice, yo le recibo 1000 monedas. 1000 monedas. Si usted quiere incrementar su venta diaria, que yo le reciba más monedas diariamente, entonces por cada 1000 monedas que usted me venda a mí, usted tiene que gastarse 80 energía. Con duro eso. Entonces, por eso es que uno cuando quiere ampliar, yo he tenido hasta 10.000 de energía. Y todo ya me los gasté, no retirando plata, porque no eso no es el fin, porque uno lo retira, listo, y el sistema se los deja retirar y ya, usted retiró 10.000 rublos y qué, y de ahí en adelante ya no va a poder volver a retirar un peso. Entonces eso no es la gracia. La gracia es poder tener una estrategia, o sea, configurar ese sistema que usted siga retirando todos los días. Entonces, ¿cómo hago? Yo tenía 1000 de venta diaria, entonces yo dije, no, yo quiero aumentar. Entonces tenía como al inicio tenía 3000, después tenía como 4000 más. Entonces le dije, bueno, listo, entonces yo quiero venderle a usted que yo me venda 20.000 monedas diarias. ¿Cuánto necesito? Entonces yo, usted tiene que gastarse 1600 de energía. Ah, listo, no hay problema, yo los tenía. Listo, entonces dije intercambiar, listo, me gasté 20.000 monedas de aquí arriba y más me gasté la energía que tenía acá, que tenía como 2.000 y algo, entonces me gasté 1.600. Después 20.000, después le dije listo, a los días, como a los meses, volví, tenía como casi 3.000. Entonces le dije, no, yo quiero 30.000 monedas para venderles a usted. Listo, entonces me dice, pero usted, yo necesito que usted me dé 2.400 de su energía que tiene. Listo, pues, listo, no importa. Y ahí estoy. Entonces en este momento la aumenté. Por eso yo ustedes van a ver aquí que energía tengo apenas 0.67. Pero miren la venta de mercado de energía, donde uno puede vender sus monedas. Vea, por eso la tengo en este momento a un límite de 50.000 monedas. Yo puedo venderle 50.000 monedas a la empresa en este momento. Que no las tengo, sí, no las tengo. Tengo apenas 29.000. Tengo 29.000 y yo podía aumentar eso quizás 50.000. Pero para venderle 50.000, para que me dé energía, entonces mire cuánta energía me daría a mí. Entonces 50.000 monedas que yo le venda a la empresa por el 5.91 de energía me va a reconocer por cada mil monedas. Entonces yo le vendí 50.000 y la empresa me va a dar a mí 29, me va a dar 29 de energía todos los días, porque si yo tuviera 50.000 monedas diarias me va a dar 29 de energía. ¿Qué eso quiere decir? O equivale a que yo puedo retirar 29 rublos diarios. Claro, porque tengo tan pronto venda yo mis monedas, ya tengo los 29 de energía. Entonces yo puedo gastármelos. Y se le va, a medida que usted vaya retirando plata, se le va borrando obviamente la energía. Por eso es que hay que aumentar esto, porque 50.000 no es mucho, es 29 rublos.
es muy poquitico. Pero entonces, por eso es el afán de seguir aumentando esto. Quizás llegar a 200 mil monedas que yo pueda vender diariamente, a 500 mil. Pero para ello tengo que tener árboles grandes que me produzcan también la cantidad de monedas que yo necesito, porque si no, no puedo incrementar esto. O puedo retirar, porque yo puedo incrementarlo a 500 mil monedas que me vendan, que yo les venda a ellos. Bueno, por ejemplo, 500, yo pudiera vender 500 mil monedas, venga a ver, por 0.591, 591. ¿Cuánto me darían? 295, 295 de energía, o sea, 295 rublos que yo puedo retirar diariamente. Hay que seguir aumentando más, quizás a 1 millón de monedas que yo pueda vender, pero también tengo que programarme que yo produzca diariamente un millón de monedas, ¿no? O hacer la estrategia que hacer como en cualquier empresa cuando uno trabaja. Recolecta todos los días y va sumando y va sumando, y al fin de mes uno puede retirar todo lo que tiene. Por ejemplo, ¿qué es? 295 rublos, 295 rublos por 30 días. Al mes yo puedo retirar 8.850 rublos por 45 pesos, que es cada rublo. Serían casi 400 mil pesos mensuales, dividido, para los que no entienden pesos, dividido en 2.890 pesos, que es un dólar. Entonces, para saber cuántos dólares mensuales, 137 dólares mensuales. Pero lo que yo les quiero decir, que esto ya teniendo uno configurado este sistema, así como les digo, pues eso ya es de por vida, ¿no? De aquí ya es solamente toda la producción que va saliendo a diario, venda, 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 porque ya uno aumentó aquí el límite de venta. Ya uno les puede vender esa cantidad de monedas, el millón, los 500 mil monedas, porque uno. Entonces, los primeros meses es luchar, subir eso al máximo, a lo que uno alcance. Así se gaste unos 3 meses, que yo puedo lograr, digamos, a 1 millón de monedas, aumentar eso acá. Y también tener que tenga árboles grandes. Bueno, entonces vamos a otra vez. Vamos a hacer aquí un experimento, mejor dicho. Vamos aquí a dónde es, a juego. Voy a vender estas moneditas que tengo aquí. Voy a recoger hojas, mirad, ya tengo 110 mil hojas. Vamos a recoger aquí hojitas. Vamos aquí a ver cuántas hojitas. Recojamos esas hojas, nos dicen que nos da 110 mil 300. Mire, aquí ha pasado aquí al frente, 110 mil. Le damos, vendelas. Me dice que me dieron 2.700 de oro y 2.760 de monedas. Entonces aquí vamos a refrescar la esa para que me aparezcan aquí, vea, 2.700 de oro. Entonces vamos a hacer un intercambio. Lo que yo les dije, voy a pasar esta aquí a donde están las monedas, hacer un intercambio de los oros a las monedas. Entonces yo puedo intercambiar el oro 2.760, pasar a monedas, me dan un 10% más, o sea que me dan 3.036 monedas. Y le digo que sí, que hagamos el intercambio. Lo hice. Vamos a Golden Team. Bueno, entonces aquí me aparece otra vez. Ahora sí quedaron en 35.381 monedas. Entonces, lo que yo quiero es hacer es aquí aumentar el límite de venta de monedas diarias. Entonces vamos aquí a Energy. Energy. Vamos a otra esa Energy aquí arriba. Y nos va a presentar. Voy a gastarme estos 167 de energía que tengo. Entonces vamos a mercado. 167 de energía. Tengámoslo presente. Entonces yo tengo aquí la capacidad disponible para hoy venderme 50 mil. Pero no tengo esa cantidad de moneda. Entonces me voy a vender, digamos, 20 mil. Ah, pero no, yo voy a incrementar. No las voy a vender todavía, porque no necesito que me dé energía, sino que quiero es incrementar. Digamos que quiero incrementarlo 167. Entonces serían 2.000 monedas.
Sí, 2,000 monedas me quitan 160 y 160, 160 de energía. Entonces vamos a ver, tengo 167, ¿cierto? Vamos a 2050, 2080. Eso, 2080. Entonces la voy a incrementar en 2080. Listo. Pero me piden energía. Listo. Incrementado, a ver. Uy, sí, 2080. Listo, tenían 50.000. Ahora debo tener 52.000. Vamos a ver el límite de mercado. El límite mercado, no, mercado de energía es. Vea, correcto, vea. Me subió a 52.530 monedas puedo yo vender. Y aquí arriba tengo 35.000, listo. Lo que me quitaron fue la energía. Vamos a ver cuánto me quedó de energía. Me quedó una, un punto con 54. Qué bueno. Entonces ya tengo unos 54, pero lo importante era aumentar el límite de energía. Yo podría aquí vender esas 35.000 monedas. 35.000, a ver cuánto energía me darían a mí. 35.000 monedas por 0.591, creo que es así, 5.91. Me estarían dando 17 de energía, ya. Yo pudiera vender. Pero la cosa es que yo quiero aumentar, no. Voy a subir esta a 100, a 90.000 para comprarme un arbolito mediano. Yo quisiera aumentar más esto, pero ¿para qué aumentar si no necesito es que también tenga buena producción? Porque si no, después tengo bastante pa, el permiso para vender más, pero si no tengo la producción necesaria, entonces no me daría. Bueno, toca seguir creciendo, seguir creciendo y buscando energía. Para conseguir energía es referir que alguien invierta o uno hace una nueva inversión y uf, le dan 2.000 o 3.000 de energía y eso. Uno meterle unas 30.000 monedas más, ya subiría a 80. Pero la idea es también tener bastante arbolitos. Bueno, hasta hoy les expliqué, no quería explicarles lo de energía, pero bueno, eso es para ya sistema de pagos y de retiros. Pero eso, para ustedes que están nuevos, todavía no se preocupen de eso. Eso es más adelante, ya cuando ustedes tengan una buena siembra aquí en su campo. Ya tengo una buena siembra aquí con árboles, como digo, lo que más da es el árbol mediano adelante, árboles grandes. Pues esto también sirve como para uno empezar, obvio. Toca uno empezar con lo poquito, porque ¿qué más vamos a hacer? Y listo, mi gente, hasta aquí les dejo el videito ya, esta explicación. Abajo en características le dejo el otro video de la estrategia de los 7.000, de los 7.000 dólares mensuales, para que ustedes, si alguno desea ya hacerla, pues bienvenido sea. Entonces, los dejo acá. Bye, bye, bye. Chao. Nos vemos en la próxima.